Bienvenidos a un capítulo más de su programa Enigmas de los Famosos. Yo soy Federico Olmos y el día de hoy vamos a hablar de aquellos chicos, de aquellos jóvenes que su intento por llegar a la fama los llevó 5 metros bajo tierra. Debo confesarles que me hubiera gustado tenerles personalmente de frente y bueno, para hacerles algunas preguntas y hablar con ellos sobre aquellos últimos momentos de vida. Pero, queridos televidentes, la producción se sacó un 10 el día de hoy, porque consiguió, por parte de algunos familiares y amigos, información valiosa para usted. Y gracias a ellos, hoy usted y yo podemos imaginarlos aquí. Esto es la historia de Pasarela. Dale, me maquillo más porque ya voy a entrar. Como quiera, ya te ves bien bonita, vas a ver que tú vas a ganar. Ya sé, yo soy la mejor. La verdad, no tienes competencia. La verdad. No hay nada aquí, no hay nada. No hay nada, tú eres la más hermosa. Qué pena con estas personas, no, en serio. A ver, por acá, este lado. Ok, tú eres perfecto. Oh, chiquito, vamos a ver qué vas a ganar. Ándale, preparada porque ya... Ya me voy. Regresamos a comerciales y estamos a escasos segundos de conocer quién será nuestro futuro modelo que represente a México en la pasarela Fashion Weekend en Australia. Antes de continuar, vamos a recordarles quiénes son nuestros concursantes. Tomás Jiménez. Soy modelo y quiero estar en Fashion Weekend. Ser modelo hoy en día no solamente es físico, muchos dependen de ello y ni siquiera lo saben lucir. Yo soy Tomás Jiménez y voy a ser el próximo Fashion Weekend. Hola, soy Carolina Hernández, tengo 22 años de edad y actualmente me encuentro trabajando y estudiando. Claro, para mantener a mi hijo. ¿Su padre? Ahí anda. Obviamente me lo quiere quitar, pero no se quiso hacer cargo cuando él estaba chiquito y ahora, pues no, obvio no. Quiero representar orgullosamente a México en Fashion Weekend. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Bosques y sí, soy el hijo del candidato a la gobernatura, Octavio Bosques. Pero bueno, no por eso voy a ganar. Voy a ganar gracias a mi lucha día con día. Yo sé que a mi papá no le agrada esto, pero bueno, a mí tampoco me agrada que él sea el gobernador. Soy amiga de Carolina Hernández. Somos amigas desde que éramos niñas. Le gusta el modelaje, le gusta andar a la moda, le gusta arreglarse y desde chiquita le encanta todo del modelaje. Y de chiquita ella andaba en calzoncillos y le gustaba andar presumiendo todo. Ay, no sé qué decir. Estoy nerviosa. Sí, sí. ¿Te sigo? Sí. Le gusta andar en pasarelas, salir de ropa interior. Y le gusta todo respecto a la moda. La apoyo en este reality show, así que Carolina, vas a ganar. Hola. Bueno, pues yo quisiera apoyar a Tommy porque, pues ustedes saben, Tommy es muy guapo, es muy atractivo físicamente, es una persona muy inteligente también. Está bien dotado en cuanto a talento. Yo pienso que podría quedar muy bien en cuanto al reality de modelos, porque tiene cosas que otros modelos no tienen en cuanto a talento, en cuanto a imagen, en cuanto a, pues, lo que les comentaba. Es muy sexy, es muy guapo, tiene más atractivo que pues, los modelos que están participando. Realmente no me he dado el tiempo como para checarlos, pero a lo poco que veo no tiene mucha competencia, digamos. Entonces, pues sí, tiene mi apoyo totalmente como manager, como amigo. Y bueno, pues cuenta conmigo para lo que sea, él lo sabe. Entonces, pues yo apoyo a Tommy y pues voy a estar ahí viendo la competencia, viendo todos los resultados y bueno, y pues diciendo que soy bien, ¿verdad? No. Sin duda, historias de vida que merecen ser reconocidas por su lucha diaria por querer ser modelos del Fashion Weekend.
pero desgraciadamente solo tendremos un ganador. Hay 4 lugares y solo 3 pasarán a la gran final. Por lo tanto, pido sus votos en contra ahora. Mi voto es en contra de Helen. Lo siento, es por estrategia. Mi voto obviamente va a ser para Carolina. O sea, qué pena que México tenga como imagen a una madre tan joven. Qué oso. Mi voto es para Helen. Está más que claro que no sabe dividir lo personal de lo profesional. Mi voto en contra es para Helen. A veces se exagera demasiado con su maquillaje. 4 finalistas, un solo ganador. Estás viendo la gran final de Fashion Weekend. Bien, ya está más que claro, chicos. Ya tenemos una decisión final y sabemos quiénes son los que van a pasar a la gran final de esta noche. Lamentablemente, quien va a dejar de participar en este concurso eres tú. Estás viendo la gran final de Fashion Weekend. Helen ha sido expulsada esta noche. Prepárate para conocer al ganador, al representante de México en Fashion Weekend Australia. Tú vas a ganar, vas a ver ahorita. No la muevan, no la muevan. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste, Kelly? Empezó nuestra pesadilla, nuestra mala suerte, nuestros días contados. No hicimos nada malo, solo seguíamos las reglas del juego. Helen estaba entregada al mundo de las pasarelas. Sin duda, ella se entregó más que nosotros. Tenía dinero, poder, cuerpo. Las armas perfectas para una mujer de su edad. Pero Tommy, se te olvida el arma más importante, la que acabó con todos ustedes, el conde. No, yo no estoy muerto. ¿Y qué te dijeron? ¿Cuándo es la pasarela? No puedo arreglar nada, Tommy. O sea, se niegan rotundamente y pues no puedo hacer nada, la verdad. O sea que no puedes hacer nada bien, ni como manager, ni como... ¿Ni como pareja? Dilo. Yo ya estoy harto de estar fingiendo que soy tu manager, o sea... Ya di la verdad, Tommy, o sea... Realmente no creo que haya problema porque seas gay. Muchos modelos lo son, o sea, total. Claro, y terminan de pasarela de tienda de abarrotes, en tallas que ni siquiera tienen forma. Te recuerdo que yo estuve en el mejor reality de México, Fashion Weekend. Donde hubo una muerte. Bueno. Así es, pero no es nuestra culpa. La gente nunca escucha. Elder. ¿Pero qué dices? These are the sounds.
¿Qué están aquí? Déjenme verme así. ¿Así que esto es lo que sigue después de ganar un reality? Basta, Tommy. Escúchame, Carolina. Recibimos una invitación y dice que es muy importante nuestra asistencia. Me preguntaba si tú también la recibiste. Yo no recibí nada, no sé ni de qué me están hablando. A ver, cabaretita. Si crees que vine aquí a tu barecito de mala muerte a ver cómo trabajabas, estás equivocada. Yo también quiero que esto acabe rápido. Así que vas recogiendo tu charolita y nos acompañas en el auto. Es difícil dejar un sueño en el pasado y comenzar desde cero. Pero la pregunta es la siguiente. ¿No les pareció extraño recibir una nota habiendo tanta tecnología, celulares, mensajes SMS, ese tipo de cosas? Eran tantas nuestras ganas de crecer y salir adelante que nos perdimos en el tiempo. Es difícil no seguir nuestros sueños, perder la esperanza, recuperar nuestras vidas. Tengo un bebé y vive con mi ex esposo y él no merece el cariño de mi bebé. Para nada. Es demasiado odio lo que le tiene a su ex esposo. Cuénteme, ¿qué pasó con su matrimonio? ¿Le fue infiel? Muchas, muchas veces. Bueno, ya no. Dejen de verme así. Soy mesera, no prostituta. Qué raro, y más en un bar de 24 horas. Ay, ¿qué quieren? Si es lo único que pude conseguir. No me daban trabajo en ninguna agencia y mi ex marido me quitó la custodia de mi hijo. Bueno, a mí tampoco me ha ido muy bien. He modelado muy poco y cuando lo hago fuera de la ciudad. ¿Qué nos está pasando? Esto parece una maldición. Pues por tu auto yo diría lo contrario. El último que me queda. Mi padre durante su campaña fue atacado por unos hombres. Y bueno. Te entendemos, Hugo. Supone que esta es la dirección. Pues sí, pero ¿por qué me trajeron a este lugar si yo ni siquiera iba a venir? Seguro que es que está bien feo aquí, ¿eh? Pues ¿no sí. ¿En esa puerta algo? No, no creo. Eso decía la tarjeta. Sí, pero yo no iba a venir con ustedes. Y yo tampoco te iba a buscar. Pues fuiste con nosotros. Porque él me obligó. Bueno, ya dejen de discutir. Se me hace muy raro aquí. Mira esos pantalones, ¿sí? ¡Cuidado! Ahora sí ya te cargó la chingada, mamacita, ¿eh? ¡Déjame, tengo un hijo! ¡No! No lo harás. Ella sabe lo que hace. Deberías calmarte. Papá, debo confesarte que no sé si hice bien en apoyarte. ¡Qué lástima! A veces empiezo a dudar si realmente eres mi hija. Papá, respeta a mi madre. Si no lo haces por mí, hazlo por Helen. No vuelvas a mencionar a tu hermana, a mi princesa. ¿Entendiste? ¡Retírate! ¡Ay, no, no, no! No puedo modelar con esta pan. ¿La compraste con puntos o qué? ¡Zorra! Gay de quinta. Piernas de mapa. Modelo de Soria. Bueno, ya no, pónganse allá. ¿Crees que estén preparados para la pasarela? Claro que sí. ¿Qué tal?
tal? Buenas tardes, amigos. Soy su amiga Blanca Ramírez reportando para ustedes. Esta es la sección de espectáculos y el día de hoy me encuentro con un gran diseñador, el señor Oscar de la O, que pues bueno, está aquí con nosotros porque nos va a reportar una noticia muy trágica que nos tiene muy intrigados a todos nosotros: la desaparición del joven Tommy, que es una de los participantes de este show reality que se llama Fashion Weekend. Por favor, Oscar, ¿nos puedes explicar más o menos qué es lo que sucedió? Así es, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la televisora por darme el espacio. Y así es, estoy muy consternado, estoy muy preocupado y muy triste por la desaparición de Tommy. Y la verdad le pido a la gente que lo tiene que me lo entregue. Yo soy una persona que yo lo amo, lo quiero demasiado y por favor, Tommy, aparece ya. Por favor. A ver, espera, deja ver si entendí. ¿Estás diciendo que lo amas de amar? Así es, así es. Tommy y yo somos pareja y lo hemos sido durante muchísimo tiempo. Se ha manejado cantidad de cosas en el espectáculo, en el medio, y se rumoraba que había otra, pero yo soy la verdadera pareja y yo solo quiero que esté bien. Tommy, por favor, aparece. Aparece, por favor, regresa a mí. Guau, Oscar. Aplaudo el valor que tienes para dar estas declaraciones tan fuertes y sobre todo en televisión. Te agradezco que hayas sido en mi programa. Les prometo al público que vamos a tenerlos con toda la información que nos pasen, la vamos a dar aquí en este programa. Nos vemos en la próxima emisión, este es Coffee Time. Oye, pero ¿cómo es eso de que tú y Tommy son pareja? Tienes que darme la exclusiva, por favor, te lo pido. Tú nada más dime cuánto quieres. No lo había pensado de esa forma. ¿Pagas en dólares o moneda nacional? Ay, como tú quieras, pero esa exclusiva tiene que ser mía. Sí. Creo que Carolina fue secuestrada. Sí, sus compañeros de la final del reality tampoco aparecen. Sí, 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 ya voy para allá. Aguántame. Ok, bye. ¡Silencio! Ahora pónganme atención. Tienen derecho a una sola llamada para explicar su desaparición, ya que uno de sus amoríos soltó la lengua en televisión. ¿Amorío? ¿Yo estoy soltera? Yo también. ¡Puta madre! Así es que prepárense para la pasarela con Miranda Puente. Así es, como lo han escuchado, los modelos no estaban secuestrados, sino que estaban de vacaciones, planeando su reencuentro. ¿Será acaso que el mundo individual no les funcionó? De ser así, los felicito porque han vuelto al mundo de la moda, de los reencuentros. ¡Oscar, Oscar! Ahora con la aparición de Tommy, ¿la relación amorosa entre ustedes va a continuar? No sé, la verdad. ¿Será acaso que se estaba escondiendo de usted? Me da igual, la verdad, no me importa. ¿No cree usted que la declaración de su desaparición fue muy prematura? ¿Acaso usted buscaba la fama? ¿Sabe qué? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? No se mete lo que me importa. ¿Me da permiso, por favor? ¿Es verdad que usted acaba de firmar un contrato para una telenovela? Es algo que no responde. Les importa. ¿Me permite, okay, por favor? Okay, gracias. Okay. Gracias. ¿A qué hora piensa llegar Carolina? ¿No queda muy preocupada por su hijo? No me arrepiento de quitarle al niño. Siempre fue un irresponsable. Y todo por su afán de querer ser modelo. Pero al menos el niño está con nosotros. Mejor llevémoslo al cine. Vámonos al auto. Bien, aquí es. Qué bonito lugar. ¿Seguro que aquí es la modelada? Sí, eso decía la revista. Pero es que ando en X. Ay, ya relájate. Bueno, voy al baño. Oscar, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te enteraste de la pasarela? Es lo de menos, eso no importa. ¿Por qué no me dijiste que ibas a trabajar con el conde? Eso no importa ahora, vámonos, el conde me tiene secuestrado. ¿Qué? ¿Pero por qué estás aquí afuera? Es que no entiendo. No hay tiempo, vámonos. Ajá, ¿y tus compañeros los vas a dejar aquí? ¿Sabes qué? Ya sé, voy por ellos, nos ves, traes el carro y nos vamos. Ok. Débora, dejaste a mi papá solo con esos muchachos. Ay, Elvia, por favor, no te preocupes. El conde está armado y yo voy por un vaso de agua.
No entiendo por qué mi papá hace todo esto. Bueno, sé que es por vengar la muerte de mi hermana. Pero sé bien también que si fuera yo, no haría nada. Débora, ¿por qué decidiste apoyar a mi padre? ¿Qué estás pensando, Elvia? En serio que el conde tiene razón. Platicar contigo es una pérdida de tiempo. Solo respóndeme. No creo que sea tan mala tu respuesta. ¿De verdad hace falta que te responda? Dios. No. Bye. Conde, necesito hablar contigo. ¿Se puede? Pero no con el representante, tú como persona. Y necesito que me escuches porque es serio lo que tengo que decir. ¿Estás ocupado o podemos hablar? Dime. Ok. Pues mira, la verdad es que yo traigo ya un sentimiento que pues ya me está matando el no poderte decir. Es que sí quiero decirte. Ay, Dios mío. Pues mira, la verdad es que yo te amo. Te amo y ya tengo bastantito tiempo de estar enamorada de ti. Y la verdad tenía un poquito de miedo de decirte porque pues, no sé cuál es tu reacción conmigo, de que si me vas a querer o me vas a rechazar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Desde cuándo? Pues desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por estar con Helen, cuidándola y así, pues no sé ni a qué horas. Y aparte pues también no sabía cómo Helen podía reaccionar ante una situación así, de que sepa que estoy enamorada de ti. Pero pues, no sé, la verdad es que pues ya este sentimiento ya lo traigo cargado y pues es que la verdad es que sí te amo bastante. Yo nada más quiero que me aceptes, Conde, por favor, sí, por favor. Miranda, ¿qué haces aquí? No recuerdo haberte invitado. Ay, querida, las personas importantes como yo no necesitamos invitación. Y menos a un evento como este. ¿Sabes? Me pareció ver a uno de los modelos del Fashion Weekend en la entrada. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Quién? ¿Quién está afuera? El muchacho gordito, de sexo dudoso, el curiosito. No sé, creo que el conde los encontró, él los consiguió, no sé. Mira, Miranda, la verdad, estoy muy ocupada. ¿Qué pasa, querida? ¿Ni que estuvieran secuestrados? ¿Sabes? Me parece muy admirable de Conde haberlos contratado. Después de todo, esos muchachos fueron los que expulsaron a Helen de aquel reality, ¿recuerdas? Mira, en serio, me gustaría mucho atenderte, la verdad, pero tengo que ir a buscar a Elvia. Así es que, digo, ya, ¿Sabes? Se me hace que hay unas intenciones ocultas de parte de Conde. Carolina, esa mujer, es una modelo muy distinta de las que yo conozco. Sin duda no tiene competencia alguna. Discúlpame mucho, en serio, sí estoy muy ocupada. Con permiso. Fue ese día, ¿cierto? El día que ocurrió la tragedia. ¿Cómo no sentir frío si solamente se despidieron con la mirada de los seres que los aman, de su familia, de tu hijo, de tu pareja, Tommy y Hugo? Mi padre despertó del coma. Al morir, pensé que me recibiría. Por eso sigo penando, porque no me pude despedir de él. Querido público, acabamos de recibir en este momento una llamada anónima de un hospital cercano que nos acaba de confirmar uno de los enigmas de esta historia. Tomás Jiménez, uno de los modelos de la pasarela, no está muerto. Aún sigue en estado vegetal. Lo sabía. Hey, esta es nuestra oportunidad de escaparnos. Habrá mucha gente y el conde no podrá detenernos. Pero puede lastimar a cualquier persona que esté ahí afuera. Bueno, no será nosotros. Señor Conde, usted sabe lo que es perder un hijo. Por favor, le pido se apiade de mí. Helen ya no está aquí, pero mi niño está allá afuera. Y me estoy perdiendo la etapa más dulce de su vida. No sé cómo lo haces. Tu mirada, todo esto que me hace sentir. Pero yo ya no puedo dejarte ir.
ya no volvería a verte.